Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Rafa y esto es La Cocina de Rafa. Hoy una receta fabulosa. Así es. Hoy, como seguimos con esta época de fresquito, vamos a hacer una sopa de arroz con chorizo deliciosa. Típica del Ecuador, de la región de Ambato para ser exacto. Así que vamos a ello. Quédate conmigo hasta el final. Empezamos con los ingredientes. Una taza de cebolla blanca, aquí le llaman puerro. Zanahoria, también una taza de zanahoria. He puesto tres zanahorias medianas. Guisantes o nuestras alverjitas. Arroz, ajo, sal, comino, orégano y nuestros chorizos. Estos chorizos de aquí ya vienen aliñados, así que por eso no utilizaremos mucha sal. Pero en caso de que haya que rectificar, pues bueno, le pondremos un poquito. Y estos son los ingredientes y empezamos con nuestra deliciosa sopa de arroz con chorizo. Vamos a sellar los chorizos y para ello vamos a usar un poco de aceite con achiote. Y agregamos nuestros chorizos. Y que se sellen bien. Una vez sellados, las retiramos y colocamos nuestras verduras. Haremos el mismo fondo. Integramos bien. Integramos las zanahorias y nuestras alverjitas o guisantes. Ahora colocamos las especias. Esta deliciosa sopa se hace con chorizo de Ambato. Pero claro, yo estoy en España y aquí conseguir chorizo de Ambato es un poco difícil. Pero el chorizo que hay aquí también es delicioso, así que podemos utilizarlo sin ningún problema. Para potenciar el sabor, vamos a agregar un poco de caldo de carne. Puedes agregar el de tu predilección o simplemente agua. Vemos, y como dice el dicho, vamos a echarle una taza de agua más al caldo porque vienen visitas, así que vamos a colocar un poco de agua caliente. Yo estoy usando aproximadamente unas 4 o 5 tazas. Una vez que rompe a hervir, removemos bien para que no se nos pegue el arroz en el fondo, y en breve pues adicionaremos el chorizo. Esta es una deliciosa sopa de invierno, viene muy bien para estas épocas frías. Y bueno, como estamos ya en los últimos coletazos de nuestro invierno aquí, pues queda perfecta. Bueno, llegó ese momento en el que emplatamos esta deliciosa sopa de arroz con chorizos. Ponerle suficiente de todo. Y coronamos nuestra presentación con un huevito duro. ¿Qué les parece? Y así nos queda. ¡Wow! ¡Qué delicia! Bueno amigos, si les gustó el video, ya saben, compartan, comenten, dejen ese like, que para mí es muy importante y para que este canal pueda seguir creciendo. Quiero mandar saludos a Éxitos FM, una radio que se encuentra en la ciudad de Quito, en Ecuador, ¿sí? Y a su programa Esto Sí Es Ecuador. Y decirles a ellos que estoy muy agradecido porque cada vez que yo comento,
mando saludos, ustedes me responden y eso me hace muy feliz. Así que hoy no podía faltar ese abrazo fuerte para todos ustedes y mis mejores deseos de éxitos para su programa. Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, amigos. No se olviden, esto es La Cocina de Rafa. Adiós.